Muy buenas tardes, un saludo muy especial. Bienvenidos a esta nueva emisión de Sobre la Mesa. Hoy estamos transmitiendo a través de los 88.4 FM, emisora comunitaria Zona Radio. Un saludo muy especial para la audiencia de los 88.4 FM. También estamos transmitiendo a través de Facebook. Estoy Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6, que se emite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde. Hoy en Sobre la Mesa vamos a tener editorial, planeación, ¿con quién? Ese es nuestro editorial. La planeación debe convertirse en un ejercicio político permanente, anclado a un horizonte común de bienestar y muy diferente a las prácticas actuales que limitan la función pública de la alcaldía, que se limitan a la función pública de la alcaldía, a los formalismos mediáticos de la participación en una reunión con refrigerio, a la responsabilidad de una junta administradora local omnibilada y abstraída en la entelequia del presupuesto participativo. Algunas organizaciones reinventadas como operadores en la captura de presupuesto público y a una comunidad utilizada solo como validadora útil de los procesos de las instancias anteriores, pero que al fin no disfruta de los beneficios de una planeación consciente y pertinente con su propio territorio. El editorial es más extenso, lo vamos a estar pasando enseguida. En el tema del día, ¿cómo están viendo desde la Federación de Acción Comunal de Medellín, Fede Medellín, la participación virtual de los ciudadanos en los procesos de planeación del desarrollo local en comunas y corregimientos? Para el tema del día tenemos hoy una invitada muy especial. Samuel, buenas tardes. Agradecer también el apoyo a la emisora comunitaria Zona Radio en los 88.4 de la FM, a Camilo López, que está ahí en el máster, el Bimpino, que siempre nos acompaña con sus píldoras, a Joana Piedraíta como asesora de imagen de la estrategia de comunicaciones de la Veeduría, y a Jorge Tobón y a Hamilton Suárez, que también permanentemente nos vienen acompañando en este ejercicio. Un agradecimiento muy especial a los integrantes de la estrategia de comunicaciones que vienen realizando de manera muy, muy acertada los editoriales para estos días. Hoy tenemos editorial. Samuel, ¿te parece si nos vamos a hacer el editorial de una vez? Víctor, pero antes que se me iba pasando, como saludos también a nuestros dos compañeros que no nos acompañan en el momento, a Jorge Iván Echavarría y a don Oscar, que hace rato no hemos podido compartir con él. Oscar León González Muñoz, que lo tienen en acuartelamiento de primer grado. Sí. Bueno, entonces, pues no, Samuel, vámonos entonces con el editorial, y para que luego les presentemos la invitada muy especial que tenemos para hoy, para que hablemos sobre Fede Medellín, sobre cómo están funcionando, o cómo ven las integrantes de los organismos comunales a nivel de ciudad, todos los asuntos de la planeación del desarrollo. Bueno, vámonos a ir entonces vámonos con el editorial. En Sobre la Mesa, nuestro editorial. Planeación, ¿con quién? La planeación local del territorio es un factor constante de contradicciones y disputas que, a merced del espacio público, la movilidad y la seguridad en la Comuna 6, 12 de octubre, ponen en entredicho la efectividad política de sus instrumentos
y sus rutas, la idoneidad de sus actores y la llamada participación comunitaria. La ciudad iniciaba su vertiginoso crecimiento urbano desde la década del 30 del siglo XX, acogiendo a miles de familias desplazadas de sus tierras campesinas y otras ilusionadas de prosperidad y de progreso. Para entonces y en lo corrido hasta hoy, tanto el crecimiento urbano como las problemáticas, necesidades y oportunidades de la ciudad han desbordado toda competencia institucional, revelando la enorme incapacidad para gobernar en un territorio que tiene mayores dimensiones que el Estado, lo que ha derivado hoy en la aparición de una planeación paralela de barrios y comunas ejercida por fuerzas que cumplen bajo la anomia, la costumbre o la fuerza, la labor de dinamización territorial que por deber le corresponde a la institucionalidad. Los procesos de poblamiento en la Comuna 6-12 de Octubre, llevados a cabo en la segunda mitad del siglo XX por oleadas y focos de invasión, por loteos de predios y por la construcción de vivienda bajo la política del Instituto de Crédito Territorial, constituyeron un territorio teniendo como primordial necesidad la construcción de las viviendas, servicios públicos, equipamientos, vías e infraestructura educativa, deportiva y de ocio, fueron llegando con el tiempo mientras se consolidaba la calidad de propiedad, posesión y ocupación y se creaban desde la década del 60, instancias de representación y acción popular, como lo fueron los comités de cuadra y las juntas de acción comunal de entonces. Fue así como el espacio público, la movilidad y la seguridad no fueron prioridad en aquel momento, y solo cuando fueron apareciendo con matices que alcanzaron el nivel de dramatismo, se convirtieron en elementos relevantes en planeación territorial, que hoy reclaman el concurso responsable de los ámbitos institucional, organizacional y ciudadano para su abordaje pertinente de cara a una ciudad que aún no encuentra un horizonte de desarrollo claro, a merced de los cambios de modelo que obvian las políticas de largo plazo y se ubican en los caprichos acelerados de los gobiernos de turno que cada 4 años intentan hacer una nueva ciudad a su medida. El espacio público en Medellín es deficitario y en la Comuna 6 lamentable. Para la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Vivienda, el espacio público por habitante debería ser de 15 metros cuadrados. Según el Plan de Desarrollo 2020-2023 Medellín Futuro, esta cifra para Medellín solo alcanza 3,74 metros cuadrados por persona. En el mismo plan se asegura que la zona 2, noroccidental, se destaca por la ocupación irregular del espacio público en la construcción de vivienda, parqueaderos, garajes, apartamentos, extensión de cuadras, patios, antejardines y escaleras, y el asentamiento del comercio, talleres, lavaderos, parqueaderos, silletería y mesas, negocios móviles y remolques, entre otros. Eso ha llevado a que los habitantes de la Comuna 6-12 de Octubre para 2017, según se asienta en su plan estratégico, contará solo con 1 metro cuadrado de espacio público por persona. Lamentablemente para la Comuna 6, hoy no existen estudios, ni mediciones, ni seguimientos adecuados a estas cifras, lo que aporta más incertidumbre a dicha problemática. En tanto la movilidad, como sinónimo de la capacidad, infraestructura y técnica de tránsito y transporte de mercancías y personas, las cifras de la Administración Quintero arrojan que existe un aumento del uso particular de autos y motos, en desmedro del uso del transporte público que disminuyó en un 9%. El número de automóviles pasó de 350.000 a 653.584 entre 2004 y 2019, y en el mismo periodo las motos pasaron de 130.000 a 980.234. Para la Comuna 6-12 de Octubre no existe hoy cifras comparables y en el plan estratégico local solo se indica que para 2015 la percepción sobre la calidad de transporte público era mayoritariamente buena en un 64% y solo el 4.3% de la población la ubicaba como el principal problema del territorio. Sin embargo, las anteriores cifras de espacio público, la construcción de los barrios de la parte alta a partir de una planeación informal de vías y la realidad cotidiana parecen ir en otro camino, aún con la llegada del Metrocable Picacho.
las altas pendientes, la estrechez de algunos sectores estratégicos para el casi exclusivo ingreso y salida de la comuna y el aumento evidente del parque automotor se han convertido en un factor negativo de la movilidad, toda vez que a lo anterior se suma la contaminación auditiva y del aire, la accidentalidad y la ocupación de los espacios de vías, andenes y parques para el tránsito, parqueo, abandono y reparación de vehículos. Todo ello sin entrar en especificar las enormes dificultades para las personas con movilidad reducida o diversa y en situación de discapacidad. A todo este panorama se suma la situación de seguridad, o mejor, de inseguridad. Las cifras en estos términos son más complejas porque abarcan un amplio espectro de acción, desde la percepción ciudadana hasta los delitos de alto impacto como el homicidio, la extorsión y el secuestro, pasando por las amenazas, la intimidación, el hurto, la violencia intrafamiliar, el abuso, entre muchos otros. Para 2014, en el plan estratégico se consignaba la existencia de 36 combos u organizaciones delictivas en la Comuna 6. La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, ha alertado desde ese año la entrada de nuevos agentes de poder, como los Chatas, los Zetas mexicanos, la Oficina de Envigado y la Oficina del 12. Todo ello conlleva una reestructuración territorial en función del ejercicio del poder, el tráfico de drogas, el control de comercio y el transporte público, la vigilancia, la seguridad, las rentas ilícitas, la resolución de conflictos, el establecimiento de fronteras invisibles y, por supuesto, el amplio espectro de la comisión de otros delitos. Espacio público, movilidad y seguridad convergen en la planeación territorial. Por supuesto que esta no es una panacea, pues requiere de múltiples incidencias para lograr su objetivo de transformación positiva de la realidad y no convertirse en una cicuta social, que antes de resolver las problemáticas y satisfacer las necesidades, las profundiza y empeora. La planeación debe convertirse en un ejercicio político permanente, anclado en un horizonte común de bienestar, muy diferente a las prácticas actuales que limitan la función pública de la alcaldía a los formalismos mediáticos de la participación en una reunión con refrigerio, a la responsabilidad de una junta administradora local obnubilada y abstraída en la entelequia del presupuesto participativo, a algunas organizaciones reinventadas como operadoras en la captura del presupuesto público y a una comunidad utilizada solo como validadora útil de los procesos de las instancias anteriores, pero que al fin no disfruta de los beneficios de una planeación consciente y pertinente con su propio territorio. El llamado, pues, no solo es a la reflexión, sino también a la actuación con sensatez en la antesala de la revisión y ajuste de los planes estratégicos local y de ordenamiento territorial de la ciudad. Es urgente que la administración municipal, incluyendo la Junta Administradora Local de la Comuna 6, asuman su responsabilidad constitucional y de ley para una construcción territorial digna de sus habitantes, que rebase de una vez por todas la demagogia y los discursos, que abandone formular planes estratégicos como instrumentos inservibles y los convierta en un verdadero derrotero con horizontes certeros y alcanzables, que cesen las instituciones y organizaciones inoperantes atadas a PP, que se forme y fortalezca a una comunidad que desconoce y delega el poder de su propio devenir y se implante de manera definitiva ese vivir bien tan anhelado que por ahora solo sirve como un mentiroso titular. Ese era pues nuestro editorial para el día de hoy. Hay que decir que este editorial surge a raíz de una invitación que nos hicieron en la unidad residencial Los, ¿cómo se llama, Samuel? Los que Pelícanos 3, donde Pelícanos 3. De donde se viene presentando una serie de conflictos de toda índole, incluidos pues conflictos generados por la venta y consumo de estupefacientes, y que donde fueron convocadas la Mesa de Derechos Humanos, la Veeduría Ciudadana, el Plan Estratégico de la Comuna 6 y actores de la Administración Municipal como la Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional, para tratar de llegar a una reflexión sobre qué hacer con esta problemática.
La verdad es que la veeduría que ha estado participando constantemente en el proceso de la Mesa de Derechos Humanos, pues hemos llegado a una conclusión en ese espacio que hay unos problemas de la comuna que no son del nivel jerárquico del comandante de policía, de los inspectores de policía, de los funcionarios de nivel medio de la secretaría, sino que son unos asuntos que deben ser tratados a nivel de la planeación del desarrollo local. Esos asuntos son el espacio público, la movilidad y la seguridad. Asuntos que, aunque aparecen en el plan de desarrollo, no han sido trabajados de manera amplia que permita tener un referente para la ciudad, o sea, para el alcalde que llega a la nueva administración y se aboquen desde esa planeación, desde esa necesidad, desde esos planteamientos que le hagamos nosotros los ciudadanos a la administración municipal, pues unas problemáticas que son de profundo calado. Es claro que la seguridad, como se mencionaba ahí, con esos niveles de intervención que tiene de actores armados, de actores irregulares, la seguridad no es un asunto de un comandante de policía ni de un funcionario de segundo nivel, con todo el respeto que nos merece ese funcionario de la alcaldía de Medellín. Eso tiene que ser una estrategia planteada desde el plan de desarrollo y en la cual se vayan abordando un proceso de recuperación de la seguridad, recuperación del espacio público y recuperación de la movilidad. Son asuntos que hemos concluido en la Mesa de Derechos Humanos que ahí juegan un papel fundamental la Junta Administradora Local y el Consejo Comunal de Planeación, instancias que deben revisar el plan de desarrollo de la comuna e insertar en él o incluir en él estos fenómenos con unos horizontes claros de cómo se va a intervenir las problemáticas. Recuperar el espacio público en la Comuna 6, como se demuestra ahí o como se plantea en el editorial, es un asunto de planear el desarrollo. Y igual pasa con el tema de la movilidad. Está invadida la comuna, como la mayoría de la ciudad, de automóviles. Los ciudadanos de Medellín, afortunadamente, o no sé si desafortunadamente, hoy tienen la capacidad adquisitiva como para tener por cada casa un automóvil o dos, y una o dos o tres motocicletas, y todos están parqueando en el espacio público. Eso quiere decir que la ciudad y la comuna cambió y que por lo tanto requiere de espacios adecuados, espacios planeados para que haya el parqueo de esos vehículos. La mayoría de las viviendas de la Comuna 6 no tienen parqueadero en su propia vivienda. Y por supuesto también hay barrios en los cuales las vías son escaleras. Por supuesto, ahí no se puede parquear vehículos. Entonces, hoy hay una superpoblación de vehículos en la vía pública, tanto de alta gama nuevos como también algunos muy viejos que van dejando tirado ahí en las vías públicas. Una problemática que debe tratar la Junta Administradora Local, como le decía, y el Consejo Comunal de Planeación. Pero la pregunta que se hace en el editorial, ¿con quién? Es que también, bueno, ¿qué tanto tenemos una Junta Administradora Local y un Consejo Comunal de Planeación que tenga la capacidad de abordar estas temáticas? Hoy vemos que la Junta Administradora Local y el Consejo Comunal son simplemente entidades dedicadas al presupuesto participativo. El resto de las problemáticas, el resto de las necesidades de planear el desarrollo están quedando al aire, a la espera de lo que haga, a su real entender, cada secretario de planeación, cada director del departamento de planeación y desde la Secretaría de Participación Ciudadana en el tema de presupuesto participativo. No hay en realidad en la Comuna 6 de Medellín una planeación integral que revise uno a uno las problemáticas y las necesidades de planeación del desarrollo.
Samuel, para un poquito y mientras le pedimos por favor que nos espere un momentico nuestra invitada, pero no queríamos dejar pasar este editorial sin hacer la anotación. Mire, aquí hay un inventario, Samuel, y las personas que nos ven y nos escuchan, un inventario de los instrumentos de planificación y actuación que debería tener en cuenta la Junta Administradora Local y el Consejo Comunal de Planeación. La pregunta es, ¿los conocen? ¿Los han revisado? ¿Tienen conocimiento de estos instrumentos? ¿Qué papel están cumpliendo? ¿Cómo están diseñados en la ciudad? Ahí en esta lista encontramos planes globales de desarrollo que tienen que ver con la planeación que se hace a nivel mundial, en la cual Colombia, por supuesto, en muchos de ellos se comprometió a cumplir, como son los objetivos de desarrollo sostenible. Están los proyectos regionales. ¿Qué está pensando Antioquia respecto a Medellín? Y entonces en eso Medellín, ¿cómo se está insertando en esos planes? Lo conocen nuestros ediles y nuestros consejeros. Los planes integrales de desarrollo metropolitano es otro instrumento. ¿Cómo se ubica la Comuna 6 en el área metropolitana? ¿Y qué tenemos que hacer para insertarnos en ese proceso de planeación metropolitano? Esa es otra pregunta. ¿Lo conocen los ediles? Proyectos estratégicos de ciudad. ¿Cuántos? ¿De qué tratan esos proyectos estratégicos de la ciudad? Los ediles los tienen en cuenta para orientar el proceso de planeación del desarrollo de la Comuna 6. Planes sectoriales en temas como educación, salud, medio ambiente, entre otros. El plan de desarrollo de la ciudad de Medellín. ¿Qué tanto nosotros fortalecemos el plan de desarrollo o simplemente nosotros nos adherimos al plan de desarrollo que plantea cada alcalde y por lo tanto nuestra planeación simplemente es una veleta que va al ritmo del viento que le envíe cada administración municipal? Dentro de ese plan de desarrollo hay que tener en cuenta los programas, los proyectos, el banco de programas y proyectos de inversión. Existe en la Comuna 6 un banco de proyectos, de programas y proyectos de inversión. La planeación, los planes de acción, se hacen cada año planes de acción referentes a la comuna, no solo los de presupuesto participativo. Planes de inversión. ¿Cómo está nuestro plan de inversión en relación a la inversión del municipio de Medellín y de todos esos otros planes departamental, nacional e internacionales? Plan de ordenamiento territorial, que ya se viene, ya es hora de que el Departamento Administrativo de Planeación y Medellín empiece a trabajar el tema del plan de ordenamiento territorial. A propósito de esto, para el próximo sábado tenemos un invitado muy especial que nos va a acompañar hablándonos sobre ese tema, el plan de ordenamiento territorial. Este plan de ordenamiento territorial a su interior tiene planes sectoriales de movilidad y transporte, servicios públicos domiciliarios, vivienda social, transportes y tránsito, planes especiales urbanos y rurales, temáticos territoriales, planes de protección patrimonial, planes de espacio público y equipamiento, planes zonales, distribución equitativa de las cargas y beneficios, desarrollo prioritario, aprovechamientos. Todo esto hace parte del plan de ordenamiento territorial. ¿Qué tan preparados están nuestros ediles y nuestros consejeros para hacer una buena intervención en ese proceso que se viene con el plan de ordenamiento territorial? Macroproyectos urbanos, eso es otro instrumento, actuación urbanas integrales. Planes parciales, esa es otra forma de intervenir el territorio. Ya en la Comuna 6, lo que pasa en la urbanización que les estábamos mencionando es precisamente un plan parcial de vivienda que tiene ya problemáticas por no haber llegado de manera adecuada al territorio. Unidades de actuación urbanística, unidades de gestión, están dentro de los planes parciales. Áreas de manejo especial. Programas de ejecución, como son los proyectos prioritarios y los proyectos locales. Programas de vivienda de interés social, que también tiene que ver con lo que veníamos hablando de la problemática de esta urbanización. Proyectos urbanos de regularización y legalización urbana. En la Comuna 6 sí que tenemos un montón de sectores en el tema de legalización.
planes integrales de obras de control, protección, mitigación y reducción del riesgo. ¿Qué tanto están preparados nuestros ediles y consejeros para hacer una buena discusión y debate y propuestas para llevar al Departamento Administrativo de Planeación para tener en cuenta en la comuna, como son los planes de ordenamiento de microcuencas o los programas de reubicación? Bueno, todos estos son temas que nos dejan una inquietud muy grande respecto a qué tanto nuestros ediles y nuestros consejeros sí están interviniendo de manera adecuada el proceso de planeación del desarrollo. Creemos desde la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 que tenemos ediles y consejeros de presupuesto participativo, mas no del proceso de planeación del desarrollo integral que requiere la comuna. Hoy estamos a puertas de por múltiples problemáticas, tanto económicas como de la emergencia, el Metrocable está pronto a entrar en funcionamiento y eso generará cambios inevitablemente en la movilidad, en el espacio público. Está la Junta Administradora Local y el Consejo Comunal haciendo propuestas para que esto no se nos convierta en una plaza de mercado sin ningún control, donde nuevamente las plazas de vicio, el narcotráfico, la prostitución se apoderen de esos espacios. Esa es una problemática que ya debería estar interviniendo y proponiendo la Junta Administradora Local y el Consejo Comunal de Planeación. Samuel, esa era como la ampliación que le queríamos hacer. No sé si tenés algo más que aportarle a este tema de la planeación integral. Samuel, el micrófono. Sí, Víctor, es una cosa sencilla, pero digamos que obvia, pero parece que no fuera tan obvia. El Consejo Comunal de Planeación, su función principal o fundamental es precisamente la planeación. La pregunta es, ¿les quedó grande hacerle planeación a este territorio? Porque de planeación, por no decir que nada, muy poquita. Sí, señor, desafortunadamente. Y el problema es que esto requiere de tecnicidad, o sea, es un asunto técnico que si los ediles no se preparan, que si los ediles no estudian, si los ediles y los consejeros no son juiciosos, difícilmente vamos a lograr una buena planeación del desarrollo en nuestra comuna y muchos temas van a quedar al arbitrio de cada alcalde, de cada secretario, y nosotros no estaremos proponiendo una planeación del desarrollo de manera endógena, desde nosotros que vivimos, sentimos y tenemos las problemáticas. Bueno, Samuel, vámonos con el tema del día. Hoy tenemos en el tema del día. El intermedio, Víctor. Estamos a punto. Sí, ya estamos en el intermedio. Bueno, vamos a irnos entonces a la pausa. Vámonos a la pausa de la emisora y regresamos para que empecemos a conversar con nuestra invitada. Regresamos, estamos en Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 que se emite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde. Estamos a través de los 88.4 FM, emisora comunitaria Zona Radio, emisora del norte de Medellín. También estamos a través de Facebook y posteriormente nos podrán ver ya con el programa editado de mejor manera, con mejor sonido, en la plataforma de YouTube. Ahí nos pueden encontrar como Veduplan Comuna 6. Bueno, Samuel, pues para el tema del día, pues saludar a nuestra invitada, a Amantina Rengifo Arbeláez. Ella es presidente de la Federación de Organizaciones de la Acción Comunal del Municipio de Medellín. Ha participado en temas de comunidad hace 40 años en diferentes grupos como mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayor. Desde 1974 inició la participación comunal.
es presidente de la JAC de las Perlas, del barrio Las Perlas, en la Comuna 8. Presidenta de la Socomunal 8, donde agrupa 35 juntas de acción comunal. Es presidente de la Federación Comunal de Medellín, Fede Medellín. Delegada por esta entidad, por Fede Medellín, a la Confederación Comunal Nacional. En esta confederación es secretaria de Asuntos Femeninos, representando a las mujeres comunales del país. Formadora nacional del tema de comunal. Técnica laboral y promotora social comunitaria, derechos humanos y paz. Es auxiliar contable, entre otras cosas. Pues dice que su deseo es que todos los líderes y afiliados participen y a la hora de poder hacer un diagnóstico en nuestro territorio, identifiquemos y gestionemos por lo que en realidad allí se necesita, no lo que nos direccionan o sugieren otras personas. Doña Mantina, muy buenas tardes, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Se nos fue doña Mantina, nos esperó mucho rato, ¿qué? O tiene el micrófono apagado, doña Mantina, mire por favor si de pronto tiene el micrófono apagado. Perdón, buenas tardes para todos y todas, y para agradecerles la invitación que me han hecho en el día de hoy sobre el tema, a tratar sobre el tema de qué pensamos nosotros los organismos comunales en esto de cómo está la ciudad ahora sobre la planeación. Esto, para nosotros, esto es como muy complejo y yo lo primero que digo es, ¿planear y planear para qué? Todo esto que se planea sí se cumple. Nosotros nos invitan a planear a cómo nos imaginamos nuestro territorio, pero da tristeza que nos utilizan a los líderes. Ahora ustedes decían que la JAL y el Consejo Comunal, pero es que la JAL y el Consejo Comunal hacen una labor en la mitad, porque en realidad para planear hay que sacar un diagnóstico, hay que identificar unas cosas, y ahí es donde utilizan a los organismos de base, las juntas de acción comunal, porque ¿quién conoce mejor su territorio que las personas que han vivido siempre ahí y que trabajan buscando el beneficio de todas las comunidades? Así que uno escucha lo que ustedes dicen de la Comuna 6 y a nivel de ciudad, aunque todas las comunas son diferentes, coinciden en un 80% de todas las debilidades. Y la pregunta mía pues ha sido siempre, planeamos y planeamos, pero los que vienen a ejecutar esa planeación, esas cosas, ¿en verdad sí tienen en cuenta a las comunidades para realizar lo que ellos encuentran que sí se debe de ser así o cómo debe de ser? Precisamente, doña Mantina, y muchas gracias por esa reflexión que nos adelanta. Pues la pregunta, nosotros le teníamos aquí, pues tenemos como una serie de preguntas porque queremos precisamente dilucidar cómo es la participación de la base social, usted que es representante de la base social desde los organismos comunales, cómo es la participación en la planeación del desarrollo en la ciudad de Medellín y por supuesto en cada una de sus comunas y corregimientos. Hace poco se aprobó el plan de desarrollo para este periodo de los 4 años del alcalde Daniel Quintero Calle. Cuéntenos, ¿la Fede Medellín pudo participar activamente en la construcción de este plan de desarrollo Medellín Futuro? La federación en sí participó, fue en la parte de la representación de cada una de las comunas, desde las asociaciones y de las juntas de acción comunal, pero fue una participación, me disculpan lo que voy a decir, atropellada,
y buscando como poner en claro, porque entendemos que las propuestas que habían desde un principio, es muy bonito colocar sobre el papel cómo queremos, cómo vemos nuestra ciudad a un futuro. Pero cuando no se ha ido, vuelvo y lo digo, cuando no se planea desde los territorios en sí, esa planeación no vale. Y directamente la federación, no hemos sido la parte comunal, no ha sido tenido en cuenta porque a la hora de hacer planeación, los comunales nos necesitan es cuando se hace diagnóstico, se identifica y se pone el pecho para respaldar lo que ellos quieren. Hacer planeación directamente desde la federación no se participó, aunque tenemos un delegado en el consejo y este ha tenido muchas dificultades porque se atreve a exigir cómo deben ser los procesos. Según eso, doña Mantina, pues se leería que lo que ha encontrado la Fede Medellín o los organismos comunales en cada uno de sus territorios y que de pronto ustedes trataron de llevar al plan de desarrollo, ¿cree usted fue tenido en cuenta o no fue tenido en cuenta? Finalmente, cuando se aprobó el plan de desarrollo, ¿usted cree que lo que ustedes han encontrado en los territorios hoy aparece, hoy está latente en el plan de desarrollo Medellín Futuro? No, señor. Todo no aparece. Porque ustedes saben que lo que no está escrito no vale. Ya la opción de la palabra, eso se acabó. Y uno encuentra que hemos tenido que llegar en eso cuando se hizo como un reajuste al plan de desarrollo, encontramos muchos vacíos y encontramos mucha parte donde las organizaciones sociales, comunales y comunitarias no se visibilizaban. ¿Por qué? Porque hay referentes de nuestro trabajo antiguo que estigmatizan a la gente, piensan que la gente participa es porque tiene una meta personal en lo que se sugiere, en los beneficios que se van a recibir de esa planeación. Y las organizaciones buscan es el mejoramiento de la calidad de vida en esos cambios, en todos esos proyectos que se van a salir de esa planeación, se busca es que sean incluyentes y que tengan acceso todos los grupos poblacionales, porque antes nos traían encasillados, solamente esto es beneficio para mujeres, solamente esto es adulto mayor y así. En este traía como buscar un cambio, pero ha habido que luchar mucho para que las propuestas que se tienen desde los diferentes territorios sean visibilizadas ahí en el programa. No se ven mucho, tal vez se verán desde los proyectos que se propongan en las diferentes líneas. Ajá, porque aún está pues pendiente conocer esos proyectos, porque desafortunadamente este es un plan de desarrollo municipal que llega hasta programas. No sabemos en los proyectos en realidad qué se va a realizar y es un interrogante grande que queda, porque muchas personas y muchas organizaciones y entidades están creyendo que porque están mencionados de alguna manera encajan en los programas o en las líneas, creen que van a quedar, y es posible que en los proyectos no sean tenidos en cuenta y que no logren ese objetivo, que es llegar a los recursos del plan que están destinados desde el plan de desarrollo de Medellín para cada una de las comunas y corregimientos. Doña Mantina, nos cogió la emergencia, llegó la emergencia sanitaria, el COVID-19, y trastocó todas las cosas que de pronto como organizaciones,
como líderes, como personas, inclusive la misma administración, pues nos tocó cambiar y adaptarnos al nuevo proceso. Hemos encontrado, doña Mantina, una, al menos aquí en la comuna, una gran desarticulación entre las fuerzas vivas de la comuna, digamos la gobernanza local y la administración municipal, en algunas ocasiones inclusive con conflictos, y creemos que esto se debe a la falta de una ruta metodológica que esté previamente o que estuviera previamente planeada desde la administración municipal. Al parecer no existe o nosotros no la conocemos. Ustedes como federación, ¿se lograron articular, fueron convocados para articularse con la administración municipal en este tema? No, señor. Voy a ser un poco como esto que llegó, si bien nadie estaba preparado, nos ha cambiado la vida a todos. Y nos ha cambiado desde la forma en cómo vamos a participar. Y la administración a nosotros, como organismos comunales, nos sentamos en el primer, la primera actividad fue sentarnos porque había que cambiar, había que suspender el proceso de elecciones de nuevos dignatarios de las juntas y de las asociaciones, la federación y la confederación, que eran en este año. Y lo primero que había que hacer era suspender eso, porque la mayoría de los afiliados que tienen las organizaciones de base, las juntas de acción comunal, somos adultos y adultos mayores. Los jóvenes apenas están empezando a participar. En esa oportunidad estuvimos de acuerdo con la administración. Luego nos citaron que para contar que han designado unos territoriales que se iban a encargar de colaborar en las comunas, en los procesos de lo que nos estaba dando esta situación, que era el hambre, porque mandar una familia, una gente para la casa, que esto quedó muy duro. Hasta ayer estuve trabajando, a partir de mañana me mandan para la casa con una licencia no remunerada y a los 20 días me dicen, usted trabajó hasta tal día. Entonces, eso fue un golpe muy grande para las comunidades, para las familias. Y cuando la administración llegó a los territorios, que debía articular primero que nada con los organismos comunales, no fuimos tenidos en cuenta. ¿Por qué? Porque para la administración los principales eran las juntas administradoras locales, no las juntas de acción comunal. Entonces esto ayudó a que se ahondara esa brecha que viene año tras año entre los comunales y la JAL, por quién tiene más poder. Y aquí yo creo que no es de demostrar quién tiene más poder, sino quién puede articular más beneficios en cada uno de sus territorios. Nosotros, en muchas comunas, la administración lo que nos ocasionó fue problemáticas a las organizaciones comunales. Tuvimos comunas donde nos llegaron a amenazar a los presidentes, casas de presidentes de junta que los cogieron a piedra, los maltrataron, los amenazaron, trataron mal a la familia, porque ahí va, se supone que deben articularse con nosotros. No sabemos, no recuerdo bien quién dijo que a las juntas de acción comunal llegarían las ayudas, pero a las juntas no llegaron ninguna ayuda. La ayuda fue echarnos el problema porque la comunidad no entiende de que si a nosotros no nos apoyan desde la administración, nosotros no tenemos nada porque no todas las juntas cuentan con la solidez social, dar
solucionar todas las problemáticas sin tener que acudir a la administración. Nosotros tenemos unas organizaciones que son independientes. Si la administración no llega a incluirlos en el PP, a dar alguna ayuda, esas organizaciones pasan años sin recibir nada, sin aportar nada a sus territorios. Entonces, vemos reflejados en esto de la de lo que se planeó para la para atender a la pandemia. Veo día a día que muchos de los presidentes tuvieron que seguir su trabajo en la comunidad, porque la comunidad llegaba y le decía a uno: me estoy muriendo de hambre con 4 o 5 niños, no tengo de dónde, yo me voy a salir a la calle. Y sale a hacer los recorridos común y corriente a buscar cómo apoyan, y he encontrado que muchos de esos líderes en este momento están contagiados de COVID. Y como no tenemos ninguna ayuda especial en salud ni ninguna forma, ¿qué hacemos? Estamos de pies y manos, porque si nosotros como líderes que trabajamos no tenemos una prioridad en ninguna instancia del municipio, ¿qué diremos a la comunidad? Muy preocupante lo que usted nos está contando, doña Mantina, y la realidad es que eso obedece precisamente, es claro que la emergencia pues cogió pues a todo mundo desprevenido, pero en realidad eso también lo que habla es que en la ciudad se estaba pensando o solo se tenía calculada la emergencia en temas de incendios, temblores y cosas así, y que una pandemia no la tenían realmente calculada. Pero más allá de eso es que no hubo una buena estrategia para articular a las fuerzas vivas de los territorios, y como usted lo está planteando, pues lo que generaron fue conflictos entre los líderes, conflictos de los líderes, de las comunidades con los líderes, con los riesgos que nos acaba de mencionar, que son muy preocupantes. Usted mencionaba algo sobre las ayudas. ¿Cómo cree usted que se dio las ayudas en la ciudad de Medellín? ¿Fueron suficientes, insuficientes? ¿Llegó a las personas que las necesitaban? ¿O fue simplemente un tema que generó, por el contrario, más expectativa que realidad, que una real solución? Lo que creó fue como muchas falsas expectativas, porque las ayudas no llegaron donde debían de llegar. Vuelvo y digo, ¿cómo voy a llegar yo a un territorio que no conozco a atender una comunidad que no sé cómo está distribuida? Que pienso que con donar los mercaditos, hagan una fila, guarden la distancia y les vamos a dar los mercaditos, pero no ahondamos en que hay gente que sí conoce las personas que tienen más necesidad, y como en esto, como en todas partes, nos faltan las personas avivadas que recibieron ayudas de Familias en Acción, que reciben ayudas de Jóvenes en Acción, que recibieron porque son desplazados, porque son víctimas y porque tienen los niños en el colegio y están en lo de la alimentación, en los restaurantes, porque están en el Buen Comienzo, porque tienen los auxilios de adulto mayor, y muchas de esas familias fueron también las que recibieron los alimentos. No se identificó claramente a qué población era la que había que atender de inmediato. Y otro gran error es que hambre, la comida que le dan a uno para un día o para una semana, la gente se vio que iban a dar como que muchas ayudas y no sabían manejar esos productos. Y las personas también piensan que hoy me ayudaron y mañana y todos los días me van a seguir ayudando, y eso no es así.
Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, la Comuna 8. En la Comuna 8 hay 190 mil habitantes. La mayoría de su población en la parte periférica son gente que es desplazada de otras regiones del país, del departamento, la mayoría del país y de otros países. En esta comuna repartieron solamente en 5 sitios. Y hubieron sectores de la comuna que no sabemos de dónde hicieron el diagnóstico, donde ni siquiera pasaron a decir, vea, cuídese, porque si usted no se cuida le va a pasar esto. No se dio una ayuda en nada. No conocemos las rutas. No nos explicaron, vea, ustedes como líderes tienen que encaminar la gente a esto, en caso de, no. Aquí dice que se planeó, pero no sabemos con quién planearon, porque atendieron solamente 5 sectores donde una comuna donde hay 36 barrios y 5 sectores, y no fue, yo creo que no se alcanzaron a repartir en ayudas de parte de la administración, voy a dar la claridad, más de 2.000 mercados. En cambio, sí, los líderes de la comuna nos acercamos y de unas fundaciones que hay acá, como la Fundación Golondrinas, que sí conocen el territorio porque vienen trabajando en el territorio y conocen las personas y conocen los líderes, ha hecho un trabajo muy, muy bien articulado con todas las personas de que conocen los territorios, que dicen quién tiene necesidad, ellos hacen su gestión y nosotros servimos como puente para que lleguen a cada territorio, y la Fundación Golondrinas, una fundación, varias fundaciones que trabajan acá en la comuna, y amigos, los mismos líderes, sí logramos cubrir con nuestras ayudas más o menos la mitad de la comuna. La mitad de la comuna. Pero hubieron sitios donde no fue la atención, no fue la mejor, y otros que no han recibido ninguna clase de ayuda de la administración. Lo mismo sucede en la 9, que son 65 mercados para entregar por Junta de Acción Comunal en una parte donde hay 3.000, 2.500, 1.200 familias, y entregar 65 mercados para ayudar. ¿A qué le jugamos? Al desespero, a que la gente viéndose que es que nosotros no nos han preparado ni nos hemos preparado. Y aquí yo sí pediría a uno como líder, lo debían capacitar para afrontar toda clase de eventualidades que se presenten y conocer y saber nosotros en nuestras comunas unos sitios donde se puedan llegar para poder proteger, para poder brindar ayudas, pero ahora todo esto sigue con la improvisación. Yo digo planear la improvisación. Sí, muy, muy desalentador lo que usted nos está diciendo, porque en realidad pues los esfuerzos, los recursos hay, se hicieron esfuerzos, pero desafortunadamente no llegaron a las personas que realmente lo necesitan, ni a la cantidad de personas que realmente lo necesitan. Ya tenemos que despedir la transmisión de la emisora, pero seguimos otro momento aquí conversando, porque se nos quedan otros temas que vamos a seguir conversando a través de Facebook. Vamos a ir a la pausa, Samuel. Enseguida hacemos algunas personas que están comentando ya ahí en el Facebook, y cuando regresemos hacemos los comentarios. Nos despedimos de la emisora, doña Mantina. Le damos la despedida a las personas de la emisora. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Espero que mis aportes
les hayan servido para alguna cosa. Y lo que los invito es que como sociedad civil busquemos participar mucho en todas estas cosas que tienen que ver con las comunidades, y que logremos ese sueño de tener una ciudad de ejemplo, pero que no aparezca en el papel, que sea la realidad que vivan todos los ciudadanos en nuestros territorios, tanto en la ciudad como en los corregimientos. Que no tengan una feliz tarde. No se nos vaya, doña Mantina, que aquí vamos a seguir conversando en Facebook otro rato. Una despedida, nos despedimos de los oyentes de las 88.4 FM. Que tengan un resto de tarde muy feliz y nos vemos el próximo miércoles con otro tema de interés. Regresamos, estamos en Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana, el Plan Estratégico de la Comuna 6, que se emite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde por los 88.4 FM, emisora comunitaria Zona Radio. También estamos a través de Facebook. Vamos a continuar esta tercera parte ya del programa con nuestra invitada, doña Mantina Rengifo, presidente de FD Medellín, quien nos está contando cómo ve diferentes temas de la ciudad desde su cargo y desde su trabajo como comunitaria en la presidencia de FEDE Medellín. Antes de regresar con las preguntas para doña Mantina, Samuel, hay por ahí unos comentarios en el Facebook. Claro que sí, Víctor, pero quiero empezar con las píldoras de Pino y el saludo que él nos hace. Señores, buenas tardes. No puedo hacer el video para mi píldora, pero esta vez lo diré en este comentario. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dio positivo para coronavirus luego de haberse realizado una prueba el pasado viernes. Aunque está aislado en un puesto de mando unificado, trabajando y a su vez aislado de su familia, así que le deseo una pronta recuperación. Esa es la píldora que nos manda Pino para el día de hoy. Paso luego a hacer los saludos y leer los comentarios de nuestros seguidores. Inicialmente, Dalia Henao Carvajal, que se reporta que está viendo el programa. Emiliano Villamil Contreras nos envía un saludo. Sigue Weimar Guarín, pide disculpas por la llegada tarde. No sé qué es llegar tarde. Aquí siempre se le aceptará el tinto. Doña Elvia, buenas tardes. Nos dice también doña Elvia que muchas gracias por traernos tan excelente invitada. Estela también se reporta que lo está viendo y dice que me encanta escucharla, doña Mantina. Usted es una excelente líder que representa a nivel nacional las mujeres comunales del país. Es la muestra que sí hay voces comunales. Esos son los comentarios que yo tengo. No sé si vos tenés algún otro ahí, Víctor. Porque si no seguiría entonces como con un aporte que tengo. Dale, Samuel, dale. Bueno, no, yo quería retomar era la pregunta inicial que hizo doña Mantina. La pregunta es, ¿planear para qué? Y es una pregunta que sabemos nosotros que mucha gente en los territorios se hace por los desencantos o los desengaños que tienen frente a muchas personas que abusan del poder que pueden tener momentáneamente y de el manejo que le dan algunos recursos públicos. Yo, atreviéndome a dar un poco respuesta como a la pregunta doña Mantina, yo pongo de manera breve lo siguiente: planear para ser eficaces en la distribución de esos recursos públicos, que obviamente esos recursos públicos son para darle respuesta a unas necesidades básicas insatisfechas, para que seamos eficaces con esos recursos, y obviamente para pensar en las personas que, aunque nosotros nos ubiquemos dentro del rango de pobreza, sabemos que hay muchas personas que están o que necesitan mucho más que nosotros. Entonces, ese es el tema de la solidaridad, pensar en los que más necesitan. Claro, nosotros también. En algún momento llegará la ayuda para nosotros, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que hay otras personas que hoy, lamentablemente,
ya lo estamos identificando, es por el trapo rojo. Qué tristeza, es la realidad, gente que está llevando mucho más del bulto que nosotros. Nosotros, de alguna manera, pues tenemos la posibilidad de una comida tal vez constante, pero hay mucha gente que ni siquiera un desayuno al día o pues una comida al día no tienen para eso. Entonces, para eso creo que es necesario planear. Además, porque todo eso nos muestra o nos evidencia a nosotros que para que no nos sigan metiendo el dedo en la boca ni la mano en el bolsillo, porque eso es lo que también mucha gente está haciendo. Lo otro es porque es necesario que lo hagamos, porque si no, nos vamos, o sea, esos recursos públicos que pueden ser pocos, no los vamos a estar desperdiciando. Además, y de pronto aquí, sin querer decir que pueda ser lo más importante, porque es obligatorio. O sea, eso está enmarcado en unas normas que, gústenos o no, nos toca cumplir. Porque si no fuera por las normas que nosotros tenemos, hacía rato nos hubiéramos matado. O sea, hay una constitución, hay unas leyes que hay que cumplir. Hay que respetar, gústenos o no nos guste. Me parece muy preocupante, pues, que ya en voz de la presidenta de la Federación de Juntas de Acción Comunal de la Ciudad de Medellín, pues nos ratifique lo que de pronto sospechábamos, y es que, lo decía doña Mantina, los organismos comunales no fueron tenidos en cuenta para esta emergencia, y es muy preocupante porque, como ella también lo decía, son las personas que pues conocen el territorio, saben de sus necesidades, muy posiblemente pueden aportar en la solución o al menos con sus ideas de cómo se debe solucionar. Lo que pasa es que entraríamos ahí nuevamente al tema de la planeación, que siempre tenemos claro que se planea a partir o se planea para construir más bien proyectos que nos vayan a dar la posibilidad de resolver algunas problemáticas. Pero seguimos nosotros insistiendo, proyectos no hay, no se dan a conocer si existieran. Pero lamentablemente seguimos con el tema únicamente de propuestas. Propuestas que aprovecha la administración municipal para acomodar a sus necesidades y poder sacar adelante sus proyectos, pero no teniendo en cuenta las comunidades. Entonces creo y me atrevo nuevamente a decirlo, es necesario planear, no solamente por la obligación, sino porque yo creo que entre todos tendríamos la capacidad de decir cómo podemos resolver unas problemáticas en los territorios, que solo la misión tenga la posibilidad entre muchas, pero que pueda elegir quién vaya a ejecutar el proyecto como tal y que le pida cuentas a ese operador de si quedó bien o no quedó bien ejecutado el proyecto, y seguir construyendo beneficio para los territorios. De resto, vamos a seguir como estamos, y muy posiblemente se suceda, porque ahora con el tema de la pandemia, que ya ni siquiera nos podemos encontrar, acariciarnos, a besarnos, a contactarnos directamente, también eso lo van a estar utilizando la administración municipal, y uno que otro por ahí avispadito. A propósito de lo que dice Samuel, doña Mantina, ¿cómo ven ustedes desde la Federación de Juntas de Acción Comunal, cómo ven ustedes el tema de la planeación del desarrollo, la participación en los escenarios virtuales? ¿Cómo ha visto usted la participación ahí? Bueno, la participación de nosotros es, yo diría que limitada. ¿Limitada por qué? Porque es que no contamos en todos los territorios con las herramientas necesarias para poder realizar una participación. Y aquí le digo, a nosotros como dignatarios de la federación, la gente pensará, ¿no? Es que esta gente tiene mucha plata, pero nosotros unas veces dependemos para la conectividad
de un plan que tenemos nosotros. Entonces viene una administración donde nos dice, a partir de ahora todas las reuniones son virtuales, a partir de ahora la participación es virtual, a partir de ahora las propuestas son virtuales. Entonces uno dice, bueno, hay unos que lo podemos hacer, hay otros que ni idea. Para planear, yo vuelvo y lo digo, para planear tiene que haber de por medio un diagnóstico, una identificación. Y nosotros, si vamos a planear o vamos a ayudar para que se den las cosas desde la planeación y la participación, a los organismos comunales les queda muy, muy duro cumplir con esa labor. ¿Por qué? Porque tenemos sectores que no hay conectividad de ninguna manera, tenemos organizaciones comunales que no tienen ni lo mínimo de un computador, mucho menos un plan de internet, tenemos dignatarios que no saben siquiera prender o apagar un internet, un computador. Entonces yo digo, ¿cómo vamos a participar si la administración no nos dota de esas herramientas que se necesitan para poder hacer la planeación, hacer los diagnósticos, poder cumplir con los mínimos de los objetivos que tenemos desde las organizaciones? Y lo otro es que nos remitimos mucho a presupuesto participativo. Y ahí, con lo de la pandemia, quisimos como buscar otro modo de pedir ayudas para poder cumplir con esos objetivos, pero no, la respuesta que nos dan es no se puede, no es viable, eso es parte del programa del gobierno, entonces vengan, gestionen ustedes los recursos que van a ser asignados para tal cosa y trasládenlo para tal otra para poderles cumplir. Entonces yo veo que sí podemos participar, pero muy poco, muy limitados. Sí, es un asunto que desafortunadamente también pues nos descubrió la emergencia, y es que tecnológicamente no estamos preparados en los niveles que usted acaba de mencionar, o sea, no tenemos buena conectividad, no tenemos equipos idóneos, no tenemos tampoco el conocimiento para hacer uso de esas plataformas. Yo no sé cómo, pues esto tendrá que tener una evaluación por parte de los organismos y los líderes, porque así se están aprobando los presupuestos, así se va a aprobar, así se va a tener que hacer la elección de proyectos o de ideas de proyectos, se tendrán que hacer en esta ruta de presupuesto participativo de este año, y así se van a ejecutar los recursos. Creo que si antes teníamos problemas con la participación en el tema de planeación local y presupuesto participativo, pues aquí se hizo más grande y fue más difícil la participación. Doña Mantina, en el tema ya de asocomunal, perdón, de los organismos comunales, todo el tema electoral se aplazó de este año para el próximo año. ¿Eso fue beneficioso? ¿Eso tuvo algún problema en el tema de que los presidentes continuaron con sus funciones hasta la nueva elección? ¿Cómo ve usted el próximo periodo? La posibilidad de la elección sería, creo, en marzo del año entrante. ¿Cómo ve usted todo ese asunto de las elecciones? Bueno, eso lo veo con preocupación, porque a unos les favoreció, a otros no. Mirando lo positivo, tenemos un año para tratar de hacer con las organizaciones lo que se debía haber hecho, tener unas organizaciones, unas juntas comunales actualizadas, con todos los requisitos que necesitan para funcionar a la orden del día,
con su registro de los libros, con los dignatarios que faltaban, enseñándoles a construir esos planes de acción, de incidencia en cada uno de los territorios. Si lo miramos por ese lado, sería muy bueno este aplazamiento que se da. Lo miramos por el otro, que es donde yo me preocupo, porque ya muchas organizaciones venían prácticamente desarticuladas. Muchas no tenían los dignatarios de ley y se remitían a que, como ya vamos de salida, dejemos esto así, que el que llega verá cómo arregla la situación. Pero entonces ahora recibimos la noticia de que no, que en este año no se va a dar ninguna elección de los niveles de la parte comunal, y que empezarán a partir de marzo del 2021. Pero para llegar allá hay que hacer un trabajo muy consciente. El Ministerio del Interior nos está condicionando muchas cosas, y entre eso la mayor condición que tiene es el registro único comunal, donde todas las juntas de acción comunal del país se deben registrar, les asignan un número, pero ahora con esto no salen de que si la junta no está registrada con ese RUC, no tiene acceso a ninguno de los programas ni beneficios que se han dado para los organismos comunales, para las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores. Entonces, ahí vamos viendo de que vamos encontrando unas trabas muy grandes para poder llegar a eso, porque nos piden documentos que a través de los tiempos, juntas que ya tienen 50, 60 años de haber sido creadas, y que nos piden el documento de cuando les dieron la resolución de la personería jurídica, y para qué vamos a decir mentiras, son pocas las organizaciones que tienen esos documentos todavía. Y si nos vamos a las secretarías de participación, donde esté el ente de vigilancia, inspección y control, que son los que deben guardar toda esa información, no la hay en la secretaría, no las hay en la gobernación de muchos municipios, no tienen información de una junta de una vereda porque queda retirada 3-4 horas del casco urbano. Y entonces uno dice, ¿cómo vamos a poder llegar a ese, lo que busca el ministerio, que tengamos unas organizaciones bien, bien estructuradas, que vayan a la tendencia de convertirse en unas empresas comunales donde verdaderamente se pueda atender y hacer proyectos, propuestas y proyectos que sí vayan en bien, no solamente de la comunidad, sino de la organización y las personas que la conforman? Entonces, el año que viene será en abril juntas de acción comunal y juntas de vivienda comunitaria. En julio tendremos las asambleas de las asociaciones. En septiembre las de las federaciones, y en noviembre, el último domingo de noviembre, la de la comunicación. Y ahora los que estamos en esos cargos, hay unos que nos vamos hasta más de un año para entregar, y tenemos una cantidad de dificultades en las juntas que tienen, les faltan dignatarios, que no han podido tener una representación legal actualizada, que porque tal oficina está cerrada, que tal otra no hay, que las sedes están cerradas, todas por orden de la administración y de la gobernación. Entonces, mire que para nosotros, según uno lo mire,
no fue ni tan bueno el aplazar eso para unos, y para otros pues fue la oportunidad de seguir dirigiendo ellos solos. Entonces nosotros queremos aprovechar desde la federación esto, de que utilizar este tiempo antes de que se den las nuevas elecciones para concientizar a esos afiliados, para invitar a las comunidades que se afilien a la Junta, que vean que ellos son parte importante del desarrollo de las comunas, de los barrios, y que desde estos entes podemos ayudar a hacer veedurías, podemos ayudar a priorizar temas que son de las necesidades grandes de cada comuna. Es como aprovechar para hacer una motivación, y que las personas que lleguen a las juntas lleguen es porque les gusta trabajar con las comunidades, les gusta hacer un aporte social a su territorio. No en tiempo aprovechan para llegar a una junta con el tiempo quedar ellos solos y siguen haciendo lo que les da la gana, no tienen en cuenta sus comunidades, sus afiliados, no hacen lo que se les solicita, y por eso es que recibimos como tan mala fama los otros. Entonces yo creo que nosotros, para nosotros el pensamiento se ha convertido más bien en un reto a que logremos tener unas juntas de acción comunal bien asesoradas, bien capacitadas, pero eso sí, que la administración nos acompañe y nos dé esas herramientas que nosotros necesitamos para poder realizar bien nuestras funciones. Desafortunadamente, doña Mantina, el panorama que usted plantea es cierto. Es un panorama preocupante, y yo le voy a agregar otra preocupación más. Usted nos dice que ojalá que la administración los acompañe. Desafortunadamente, la administración está jugando un rol muy tétrico, muy preocupante en este asunto, porque en el caso de la Comuna 6, con todas las problemáticas que tenemos, que hoy la Asocomunal prácticamente se convirtió en una entidad que le propicia la contratación al presidente, pues la administración juega ese papel, juega ese rol de silencio cómplice, porque le sirve a la administración, le sirve que los comunales les llenen los auditorios con personas, que luego contará como participación ciudadana. Desafortunadamente eso no contribuye a aliviar todas esas problemáticas que usted nos está planteando, porque sí, se vuelven organizaciones de bolsillo para la contratación de algunas personas que se benefician de eso, de esa debilidad de las juntas de acción comunal. Yo fui presidente de Junta de Acción Comunal, doña Mantina, y le cuento que la problemática continúa, y hace muchos años que fui. Y la problemática es, después de elecciones, las juntas de acción comunal quedan llenas de gente, pero nadie va a las asambleas. Hay juntas de acción comunal como la de Kennedy, que puede llegar a 1,000 afiliados, pero cuando se va a hacer una reunión no llegamos 35. Hay juntas de acción comunal, como usted muy bien lo dice, que es el presidente y la secretaria. A veces ni tesorero tiene. Entonces el presidente maneja la plata en el bolsillo, lo pasa de un bolsillo al otro. Y él hace compras y él todo, eso no pasa nunca por las cuentas de la Junta de Acción Comunal, entonces hacer ahí contabilidad es muy difícil. Aquí hay juntas de acción comunal sancionadas. Y ni me diga, doña Mantina, lo estábamos hablando la semana pasada, del tema de la justicia comunal, que desafortunadamente las comisiones de convivencia y conciliación no saben qué rol cumplen. En la comisión de Asocomunal puede que sí sepan, pero aprovechan para aliarse. Entonces, el presidente que le sirve al presidente de Asocomunal, a ese le solucionan los problemas a su favor. Pero el que no le sirve al presidente, pues lo sanciona. Aquí hay personas que, para poderlas sacar de las próximas elecciones, lo sancionaron por no asistir a 3 asambleas, lo sancionaron 2 años. Una cosa que es increíble, pues, que le pongan 2 años a una persona.
Y hay un asunto que usted mencionaba también, doña Mantera, que es muy preocupante, y es que el Ministerio del Interior, como usted dice, está generando recursos para fortalecer el movimiento, los organismos comunales, pero casi ninguno cumple con los requisitos para poder recibir esas ayudas. Mire, el año pasado, o este año, creo que fue el año pasado, el Ministerio del Interior convocó a los afiliados de las juntas de acción comunal para decir si se hacían elecciones este año o el próximo año. Yo me apresté a participar como afiliado de mi junta, pero como mi junta no me ha metido en la base de datos, no me ha incluido en la base de datos del Ministerio del Interior, yo no pude votar. Y tengo entendido que eso pasa con la mayoría de las juntas de acción comunal que no tienen incluidos sus afiliados, casi algunas ni siquiera los mismos dignatarios, si acaso el presidente está ahí en ese listado. Y podríamos aquí seguir mencionando debilidades de los organismos comunales, que yo le agradezco que usted sea tan sincera, y porque esa sinceridad permite asumir los retos. O sea, eso se convierte en retos, son retos que tienen los organismos comunales para empezar, para retornar a lo que han sido siempre, a lo que han sido tradicionalmente, que son la base social del desarrollo de las comunidades. Son 50 o más años de tradición que no podemos dejar que se vaya por la borda y que todos tenemos que aportar para mejorar. Doña Mantina, yo le agradezco mucho. No sé si quería comentar algo al respecto. No, más que todo invitarlos a las personas que nos están escuchando y viendo de que se acerquen a las juntas, propongamos, participemos, porque es que es muy bueno, a veces es muy bueno criticar y decir, no, esos presidentes se la roban toda, pero no teniendo la claridad de que para poder conseguir plata, porque ya no tenemos auxilios como habían en años anteriores, los auxilios parlamentarios, que eso sí servía mucho, pero desgraciadamente por los malos manejos se acabaron. Entonces, ahora necesitamos es que la gente se motive y venga a participar de la junta, pero venga porque quiero participar, porque quiero ayudar, no como los que vienen cada 4 años, se afilian, y usted mismo lo decía, vienen y se afilian 500 mil, 2 mil personas. Se convocan a las asambleas que tienen de rigor cada junta o cada socomunal o cada federación, que dicen en sus estatutos cuántas son, y que llegan y no llegan 20. Entonces yo me pregunto, ¿cómo aprueban y cómo legalizan las cosas si no tienen un quórum? Cuando se van a llegar las elecciones, corremos a depurar el libro y sacamos a todos los que más podamos porque no asistieron a las 3 asambleas en el último año. Pero también, qué pesar yo tener lo que decir. También hay presidentes que no hacen sino una asamblea o dos, y sus estatutos dicen que 3, y entonces viene vigilancia, inspección y control y sancionan la junta. Y usted mismo lo decía, los comités de convivencia y conciliación de la junta hay que fortalecerlos, hay que enseñarles, los de las asocomunales. ¿Por qué? Porque las comunidades estamos cometiendo un error muy grande. La administración llega a territorio y busca a la junta que esté más emproblemada con la socomunal para brindarle el apoyo y sacarle la información para sancionar o para molestar ese territorio, esa socomunal. Y las juntas pasan por encima de la socomunal y van directamente a la administración a llevar todas sus quejas y sus problemáticas, cuando todos esos problemas primero los tenemos que solucionar es en nuestra misma organización. Entonces, por eso tenemos juntas que acaban, como lo decía usted, con el presidente, la secretaria y el fiscal, otras veces el presidente y el tesorero,
y pare de contar, pero en el auto de reconocimiento están los 14. Y por eso, hasta el año pasado, iban a acabar con muchas juntas en Medellín. Logramos que se mirara bien cómo eran las cosas y a la administración, como pasan por encima de las asocomunales, a la administración llegan las quejas, allá se demoran un tiempo, pasan años y luego a última hora vienen a decir, están sancionadas y no les dan opción de presentar los descargos o lo que se esté solicitando y poder mostrar lo que teníamos que haber hecho, que muchas veces usted va y busca un momentico, un poquitico, y no encuentra nada. ¿Pero por qué? Por esos desórdenes que manejamos, que utilizan la depuración para sacar la gente que molesta. Sí, qué pena reconocerlo, pero sí hay muchas organizaciones que por cumplir la ley, ahí aprovechan también y sacan a los que no queremos esa piedra que mantenemos ahí para que no moleste cuando va a ser el tiempo de lesión y esas personas que de pronto sí vienen con buenas intenciones a la organización no puedan participar. Entonces yo creo que no nos quedemos callados. Si hay alguna irregularidad en la junta, escríbanle a la socomunal, y si la socomunal no responde o ya han hecho el trámite y no ha querido prestar atención como a socomunal, la federación sí tiene incidencia ahí en esas socomunales y podemos llamar al orden o acercarnos a la junta y decirle, venga, a usted le falta esto y esto y esto, ¿en qué les podemos ayudar? Esto es como un intercambio, un apoyo y poderle brindar las asesorías para que las organizaciones marchen como deben de marchar y volvamos a ser los principales en cada territorio y los que generamos una buena ayuda y hagamos lo que nos convocó al principio, saber planear para poder presentar propuestas y saber ejecutar proyectos. Sí, hay asuntos tan preocupantes, doña Mantina, como que se salta el debido proceso. Un asunto que es muy preocupante y es que las elecciones cada año están, cada 4 años que hay elecciones, queda un conflicto entre, digamos, se presentan dos planchas y entonces durante el proceso de elección se maltratan, se ofenden, se dicen todo tipo de cosas, inclusive llegan a agresiones físicas y como la forma de elegir es mezclar las dos planchas, pues terminan un conflicto de 1 o 2 años ahí dándose en varilla en la misma organismo comunal y a lo último pues alguno de ellos desiste y más bien renuncia y se va y por eso quedan esas juntas acéfalas sin algunos de los dignatarios. Son muchas las problemáticas que hay que revisar. Sí, doña Mantina. Me gustaría que un día me invitaran allá en la comuna, si quieren, y nos sentamos con junta por junta que quiera, que los asesoremos. Y porque hay que decir una cosa. El sistema de nosotros de lesión es por planchas. Uh-huh. No hay problema si se saca una sola plancha, pero hay que hacer un trabajo unificado donde en esa plancha puedan participar todos los que quieran. No Julanito con sus 14 dignatarios, no. Es los representantes de cada sector de esa comunidad que quieren desempeñar un cargo. Nosotros le solicitamos al ministerio que pudiéramos hacer unas capacitaciones para que la gente sepa qué es la función que debe hacer cada uno en su cargo, cómo se eligen y el cociente electoral que se aplica cuando se presentan 2 o más planchas. La gente tiene que tener conciencia de que si yo me estoy postulando en una plancha y la plancha mía no es la ganadora, en esa plancha o es la ganadora, esa plancha va a tener otras personas de las otras planchas que por la votación se ganaron ese cargo, se ganaron ese puesto.
Y entonces los que se lo ganan, saber que tienen que llegar a trabajar articulado con los que ganaron y a saber sentar su precedente de que yo fui elegido para tesorero y yo soy el que voy a llevar las cuentas y ustedes me van a rendir a mis cuentas, y si es el fiscal, saber hacer sus funciones, y así para que no nos queden unas organizaciones que tristemente son de papel y que fueron creadas solamente para buscar la contratación. Sí, sí, ahí hay varios asuntos. Inclusive yo creo que una de las papel o algún papel que debe cumplir las asocomunales precisamente es fortalecer las juntas de acción comunal, y en el tema de convivencia sí que es necesario fortalecerlas, bien, porque como le digo, los conflictos que quedan se alargan durante todo el periodo. Pero desafortunadamente también, como están llegando contratistas a la socomunal con el objetivo de contratar, pues lo que en realidad están fomentando es esas malas prácticas, o sea, no atender los debidos procesos, no hacer debidos procesos, no dar las garantías procesales a las personas, como el derecho a decir por qué no asistieron a las asambleas. Hay una serie de vicios que se están inclusive irrigando en las juntas de acción comunal desde la misma asocomunal para generar pues un grupo o un bloque que les permita contratar. Habría que mirar cómo se logra que sean las asocomunales las que contraten, o sea, que tengan libros abiertos que le permitan a los afiliados, que son las mismas juntas de acción comunal, hacerle control a esos recursos. Aquí en la Comuna 6, asocomunal es simplemente un peldaño para que el presidente pueda contratar por parte de su organización, y los otros presidentes, como reciben alguna migajita de ahí, pues aceptan eso. Es desafortunado eso, porque está acabando con los organismos comunales y le está dando muy mala fama. Doña Mantira, permítame para que Samuel nos haga unas reflexiones y venimos para que usted haga las suyas y la despedida de los oyentes. Samuel. No, yo quiero apoyarme en la invitación que doña Mantina hizo para que las personas participen en las juntas de acción comunal. Y a nosotros y a mí personalmente me ha gustado, o me apoyo mucho en la definición que tiene Fernando Sabater sobre lo que es un ciudadano, y dice lo siguiente: ciudadano es aquel que conoce sus derechos individuales y sus deberes públicos y no renuncia a la intervención en la gestión pública de la comunidad. Me parece una definición muy concreta, muy, muy clara, no viene con términos rebuscados, sino que es muy, muy apropiada para que cualquier persona la pueda entender. Si nosotros, cada uno de nosotros, no asumimos ese rol de ciudadano, va a ser muy difícil, porque nos va a seguir llevando a que pidamos. Y lo que debemos hacer es exigir. Si nosotros, que somos los mandantes, no asumimos ese rol, los que hoy fungen como mandatarios van a seguir haciendo lo que han venido haciendo por tantos años. Y nosotros, las comunidades, con las mismas necesidades y con la misma cara lavada para pedirle favores a quien no se los deberíamos de pedir, sino exigir. Gracias, ese era Samuel. El comentario que quería hacer. Gracias, Samuel. Doña Mantina, entonces, pues sus conclusiones o reflexiones finales y su despedida, por favor, y muchas gracias por habernos acompañado y por estar aquí presente. Bueno, de nuevo agradecerles por la invitación. Decirles que en lo que las organizaciones comunales y sociales de la Comuna 6 tengan, que les pueda colaborar en alguna capacitación, asesoría o poder o motivación, la Federación Comunal de Medellín está a la orden. Me gustaría mucho que nos permitieran llegar con los procesos nosotros comunales desde la federación, que es el acompañamiento, asesoría y capacitación a los dignatarios de las juntas. Eso sí, como ustedes lo venían diciendo, es buscar nosotros también con la
a su comunal que nos lo permita hacer, porque ante todo respetamos la autonomía de las organizaciones. Y nosotros como ente de tercer nivel, pues nos toca estar ahí como de coequiperos, pero tratando de ser equilibrados y justos a la hora de hacer los acompañamientos y dar las respuestas que deben de darse. Y qué bueno que en todas las comunas se diera el programa o el proceso que ustedes tienen y poder nosotros desde las juntas montar también vedurías de seguimiento a esos proyectos y a esas propuestas. Con las asocomunales se pueden hacer contratos de la administración y había antes que nos daban una contratación solidaria en la que era usted pone y nosotros ponemos y el beneficio es para todo el mundo. Eso sí se puede hacer y lo decía Samuel ahora, no es pedir, no, yo no estoy de acuerdo en pedir. Yo estoy de acuerdo en que exijamos y propongamos y que nos alejemos un poquito de estar peleando por los 5 pesos de presupuesto participativo cuando en ese otro 95% que hay muchas cosas que se pueden sacar desde las organizaciones para beneficio de todo el mundo en los territorios. Entonces, sí, invitarlos, como les dije, participen y en la reflexión que hacían ahora, sí, nos gusta mucho, mucho exigir los derechos, que nos cumplan nuestros derechos, pero somos un poquito débiles a la hora de cumplir con nuestros deberes. Mil gracias. No, muchas gracias a usted, doña Mantina, por haber estado ahí. Samuel, tu despedida. No. Doña Mantina, muchas gracias por haber aceptado la invitación y los invitamos nuevamente para el fin de semana, el programa de fin de semana de la veeduría y también, pues, de pronto adelantándonos un poquito, al próximo miércoles también con otros temas que consideramos importantes para el territorio. Muchísimas gracias. Bueno, Samuel, no... Solo nos queda, les traíamos dos temas, o que en realidad es un único tema, y es la planeación del desarrollo. Lo planteamos desde la editorial, una editorial muy bien llevada, gracias al equipo de la estrategia de comunicaciones, a Hamilton, a Joana, Jorge, del equipo de la estrategia. Muchas gracias por esos editoriales que están construyendo de tan buena manera y de tan buena forma. Queríamos hoy reflexionar sobre el tema de la planeación del desarrollo desde lo técnico. Hay asuntos que creemos que están dejando de lado los ediles y el Consejo Comunal de Planeación, que hay que tener en cuenta porque se viene el plan de ordenamiento territorial. La planeación tiene que hacerse no desde lo que estamos acostumbrados a solicitar en presupuesto participativo, que en su mayoría beneficia a los contratistas y a algunos líderes, sino desde las necesidades básicas insatisfechas de los ciudadanos. Hoy tenemos problemas con espacio público, con seguridad y con movilidad graves que están afectando a tal grado de poner en riesgo la vida de los ciudadanos. Hay infinidad de asuntos en el espacio público, hay infinidad de asuntos en la convivencia y hay infinidad de asuntos en la seguridad que la Junta Administradora Local y el Consejo Comunal de Planeación no están atendiendo de debida forma. La invitación es a los ediles que dejen de ser ediles y a los consejeros que pasen de ser simplemente ediles y consejeros de presupuesto participativo y se conviertan en los ediles y consejeros de la planeación integral del desarrollo en la Comuna 6. Para el próximo sábado les tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar precisamente de esos instrumentos, de esas metodologías, de lo que hay que intervenir en la planeación del desarrollo. Y dentro de 8 días les tenemos otros invitados más especiales porque creemos que este tema hay que seguirlo trabajando, hay que seguir fortaleciendo la reflexión sobre la planeación del desarrollo. Entonces, cordialmente invitados a que nos sigan acompañando con este tema, de estos temas tan importantes. Los esperamos el próximo sábado
a partir de las 3 de la tarde. El sábado vamos a estar un poquito más tarde, no vamos a estar a las 2, sino a las 3 de la tarde. Entonces, que tengan un resto de tarde muy feliz. Nos vemos el próximo sábado.